quieres un año de prosperidad, debes cultivar granos. Si quieres 10 años de prosperidad, tendrás que cultivar árboles. Pero si lo que deseas es 100 años de prosperidad, entonces cultiva gente, dice un proverbio chino. Esta reflexión, que parece lógica, no es la más usada por las empresas en tiempos críticos. Por lo contrario, el recurso humano, en la mayoría de los casos, es la variable de ajuste. Investigaciones recientes concluyeron que toda empresa crece en un 30% por la incorporación de tecnología y en un 60% por la competencia de sus colaboradores. Fuimos despedidos, tal cual dijiste vos, con un método brutal, salvaje. El sábado no nos dejaron entrar a la planta, estaba todo vallado con dispositivo policial. Fuimos identificados de esa forma por el personal de seguridad. Casi prontuarios parecen. Bueno, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores de prensa. Parece que el delito que hemos cometido es hacer uso de nuestro derecho constitucional de reunirnos, porque uno de los motivos de los despidos también es haber participado en asambleas, según dicen los telegramas de la empresa. Llegué al diario como llegaba todos los días a las 3 de la tarde. Dice asamblea. No. O sea, la verdad era impensable en el año 2000 una asamblea en Clarín. Y efectivamente había como 150 personas en la asamblea. Pero del 91 al 2000 no hicieron una sola asamblea. Pasamos de asamblea 3 veces por día a ni una durante 9 años. Ya, bueno, Clarín creo fue pionero en el tema de la flexibilización. Ellos en el año 91 despidieron al secretario general de nuestra comisión interna, Pablo Yonto. Entonces, cuando en el 2000 Clarín empieza a despedir gente, Clarín empieza a despedir mensualmente, creo que eran 20 y pico, todo eso está contado, 20 y pico, 30, la gente se va cansando y se arma una asamblea espontánea. Hay una rebelión básicamente juvenil de los nuevos que habían entrado a Clarín, diciendo, vamos a ponerle freno a estos despidos. Antes de pasar a escuchar la palabra de la gente de Clarín, quiero informarles de algo que ha tenido poca difusión. No sé si este es el momento para discutir por qué, pero creo que valdría la pena alguna vez enterarse de por qué hay cierta manipulación de la información en la República Argentina. De todas maneras, voy a leer brevemente, como para ponerlo en autos, de qué es lo que sucede con una empresa que se llama AGEA. El último viernes, la AGEA, la empresa editora del diario Clarín y Olé, despidió a 117 personas. Periodistas, toda la sección corrección y a toda la comisión interna elegida recientemente y a los integrantes de la Junta Electoral que no fueron reconocidos por la empresa. Llego al diario, me dicen asamblea, te imaginás, ni el ascensor agarré, subí corriendo la escalera, pero para verla, la verdad es que no tenía ninguna, ni sabía por qué era, o sea, viste, llegás, y decís, ¿qué pasa, que no pasa, quién dice que esto, que el otro? Yo me acuerdo algunas cosas, me acuerdo, sí, fueron asambleas muy, asambleas muy interesantes, porque había gente con muy poca experiencia gremial, gente que participaba por primera vez, creo, en la vida gremial. Había gente que por ahí se ofendía cuando alguien decía compañeros, por ejemplo. Fue un aprendizaje para muchos compañeros. Ana no quería intervenir y medio los pibes le dicen, bueno, a ver, Ana, vos que tenés experiencia, qué sé yo. Y esto me lo contaron en aquellos días, no después, me lo contaron en aquellos días que Ana agarró, intervino y en 5 minutos dijo todo lo que había que hacer. Justo cuando yo llegué estaba hablando alguien que yo no conocía, que no había visto, hacía 7 años que estaba yo en el diario y no sabía quién era la negra Ana, la esposa de Pablo. Hablando, un discurso pero maravilloso, de llamado a tomar conciencia de que somos laburantes, de que no somos ni estrellas de televisión, ni nada por el estilo. Entonces ella da la línea para, bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, echar a los dos delegados que están, convocar elecciones de comisión interna nueva, porque ella no quería presentarse, que se presenten los compañeros que quieran ser delegados, elegir una comisión interna, hacer junta electoral, bueno, dar la explicación en 5 minutos de todo lo que había que hacer. Me voy hasta un teléfono, lo llamo a Pablo, porque yo tenía relación con Pablo. Digo, Pablo, mirá, pasa esto, esto y esto, ¿y quién habló? Y así es.
boludo, me dice, esa es mi mujer, me dice Pablo. Entonces, hasta este desconocimiento. De hecho, nosotros teníamos delegado y nadie sabía ni quién eran, digamos, cuando... Dos delegados de la UDBA, claro, de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Uno era cuatro manos y el otro camarata, digamos, que hacían un buen juego, porque uno era un inútil y el otro un corrupto. Y ahí, bueno, la primera decisión que se toma es echar a estos dos tipos, a camarata y a cuatro manos, y convocar a esas elecciones que obviamente la empresa no quería. En la primera asamblea lo que decimos es, llamamos a cuarto intermedio de la asamblea para que aparezcan los delegados. El segundo día, la asamblea, no aparecen los delegados. El tercer día, cae una persona del gremio, dos personas del gremio. Bueno, no, que ustedes nunca hacen nada y ahora vienen a pedir que echen a los delegados. Le dicen, no, nosotros lo que estamos pidiendo es que no despidan a un compañero. Preguntó mi opinión y le dije, mira, negro, para mí te lo piden los compañeros, tenés que presentarte. Bueno, y la gente se empezó a indignar y que no queremos más a esos delegados y que llamemos a elecciones y que pin y que pa. Bueno, llamamos a elecciones. Cuando vamos a averiguar, empezamos a leer el estatuto, algo que, digamos, nadie hace. Yo creo que debe ser un 3% el porcentaje de los trabajadores de prensa que conocen su estatuto, que es una maravilla, además. Empezamos a leer el estatuto, nos correspondían 10 delegados. Y fue viendo en todos esos días que sí, que la gente la quería y que la veía como referente fuerte, ¿no? La empresa le manda una carta documento diciendo que las elecciones no son reconocidas. No, que no iba a reconocer las elecciones. No hay ningún lugar donde una empresa pueda decidir cuándo los trabajadores y cómo los trabajadores llaman a elecciones. Así que se fue entusiasmando y de hecho, bueno, el día que se hizo el urnazo y que terminaron las elecciones y todo, la verdad que se festejó a la noche muy fuerte. Preguntamos al gremio y dicen, sí, ustedes están en condiciones de hacer esa elección, de hecho la pueden hacer en la calle, si quieren, bueno, hagámoslo en la calle. Estaba súper contenta. Por ejemplo, Bonelli vino con su camioneta súper espectacular, brillante, hermosa. Paró al lado de la tráfico, bajó, botó y se volvió a subir a la tráfico. Digo, hasta esas cosas pasaban. ¿Sabes? Fue una fiesta. Ese día fue una fiesta increíble. Votamos más de 500 compañeros, era una cantidad impresionante. Teníamos mucha necesidad de tener una comisión interna. Ana fue primera porque fue la que sacó los más votos. Creo que sacó arriba del 90%. Ana sacó arriba del 90% de los votos. Y bueno, duró nada. Hicieron tres meses de poquitas cosas, estas cosas, ¿ves? Habían logrado unificar Clarín y Olé, que era todo un tema, porque Clarín, como tantas empresas, te divide. Fue una interna que en cuanto la eligieron, empezó a recorrer los sectores, todas las secciones con un papel y un lápiz, preguntando qué problemas había en cada lugar. Que nosotros eso no lo habíamos visto hacía años, ¿no? Claves. Lo que no se debe hacer al desvincular. Comunicar el despido el viernes a la tarde. Dejar de ensayar el momento de la reunión con el colaborador. Llevar las causas del despido al terreno personal. Retroceder en la decisión. No especificar las razones y los tiempos de la desvinculación. No informar al empleado sobre la situación financiera y el plan de indemnización. No tener preparada la liquidación final. Convocar una reunión grupal. Convocar una reunión mintiendo sobre la causa para informar los despidos. Tener objetos contundentes en la sala de reunión. Muy bueno. Sábado 4 de noviembre. Terrible, fue más o menos 130, creo, no me acuerdo cuánto ya, que quedamos afuera. La represión fue el mismo 4 de noviembre, cuando llegamos, que era muy temprano, no sé qué hora, pero ponele, entre 7 y media, 8 habremos llegado, Ana y yo ahí, y ya estaba rodeado, todo vallado, y rodeado por la policía. Ponen las 10 fotos nuestras en la puerta, tal cual, las 10 fotos nuestras, dice, esta gente no tiene prohibido el ingreso, y con una lista, la gente de seguridad no dejando entrar. Y bueno, ahí comprobamos, los compañeros iban llegando en el transcurso del día, y ahí comprobamos que eran 117. Ya desde adentro empezaron a decir que los de afuera, cosas como, por ejemplo, no salgan por la puerta de adelante porque le están esperando lo de la comisión interna para pegarles, estas cosas decían a la gente que estaba adentro, y alguna de la gente que estaba adentro lo creía. Y empieza a haber una ruptura
de las clases, digamos, las clases altas empiezan a distanciarse y las clases bajas, que de hecho fue lo que terminó pasando, no le era muy, muy clarito, o sea, los apretes eran muy claros. Farinella y el Pato Trasmonte apretaban a la gente para que no fuera a las asambleas. Se decide que la gente iba a entrar igual. La empresa respondió con un comunicado en el que expresa que los despidos son parte de un proceso de reorganización que ya incluyó la efectivización de 140 miembros de la redacción. Este proceso se puso en práctica, dijo la empresa, para corregir ciertos desfasajes en la estructura, hacer más eficiente el funcionamiento de la redacción y adaptarla a las nuevas demandas del mercado. Admitieron que se despidió a gente por razones disciplinarias. Fue tan duro que después de eso, todavía hoy no hay comisión interna en Clarín. Fue un golpe terrible, ¿no? Todavía hoy los compañeros que quedan no pueden elegir delegados. Humildad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode, se jode. Nos interesa hablarle a los compañeros de Clarín y de Olé, a los compañeros que vemos que hay muchas ventanas abiertas, muchas cabezas asomándose, mirando lo que está pasando acá, y también muchos compañeros que han pasado por este acto, por esta movilización, y decirle lo que tienen que hacer es organizarse y hacer respetar sus derechos y seguir trabajando. ¿Alguien ve algún dirigente de la UPA, de la Unión de Trabajadores de Prensa, de ese mismo sindicato que cuando echaron a los 117 compañeros dijo: hicimos todo lo que se podía hacer, hicimos lo que había que hacer? Es lo mismo que hicieron en crítica, lo que hicieron en ese momento: desaparecer. Se ha comunicado con Diario Clarín. Diario Clarín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, estoy buscando al señor Camarata. Me dijeron que estaba en la mujer de Clarín. Un segundito, por favor. Gracias. ¿Mutual? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor Camarata? Un momento. Sí. ¿Hola? Sí. No, ni anduvo por acá. Ah, bueno, ¿lo puedo buscar más tarde? Y si viene, le digo que llamó, pero difícil que venga, ¿eh? Sí, trabaja en el Camarata Rubén. Sí. Trabaja en la parte de edición comercial, ¿sí? Epa, no tengo ningún camarata acá, no me figura nadie, a ver, guárdeme, ¿eh? Sí. Es delegado, él no trabaja más. ¿Delegado delegado de qué? De... No sé de qué es delegado, pero acá no trabaja. Él trabaja, digamos, pero no está eximido con correr. ¿Cómo que está eximido? Pues no está viniendo el diario. ¿Pero qué hace en el diario? Licencia gremial tiene. Aparentemente vino un primo de Estados Unidos y se fueron afuera. No sé en qué lugar, porque no lo ubiqué para nada. ¿Hay alguna comisión interna del diario que yo pueda hacer una entrevista? No, aparte periodística no tenemos una comisión formada. Bueno, bueno, te agradezco, ¿eh? Listo. Hasta luego. Este es una muestra acabada del poder que tienen las empresas contra los trabajadores, sin defensa, como estamos, digamos, con un sindicato que está entregado absolutamente. El único gremio en la Argentina que no renovó nunca su convenio colectivo, tenemos un convenio colectivo del año 75, jamás renovado, y jamás, somos el único gremio que no consiguió jamás un aumento salarial. Era muy claro que ellos estaban subsistiendo de los aportes de las empresas privadas, de los multimedios, digamos, de las empresas grandes privadas, que solo iban a generar conflicto en los lugares donde no les representara a ellos daño económico para el interior del gremio, digamos. Es una fábrica de noticias. En vez de fabricar tornillos, fabricamos noticias. Y cada vez menos, digamos, cada vez fabricamos más gacetillas de prensa de los negocios de las empresas. Las empresas tienen muy clara la conciencia de clase, son empresarios, son unidades de negocio para ganar plata. Nosotros, el día que entendamos que somos laburantes, trabajadores de prensa y no iluminados por la varita mágica, seguramente nos va a ir bastante mejor, pero... Y fue como una primavera, te digo, fue en ese... Porque veníamos de una situación en que ni siquiera conocíamos a la gente que estaba en otras secciones, había como un autismo, vos uno iba, se sentaba, laburaba y te ibas, ¿no? No había contacto, no sabías lo que pasaba en el resto del diario. Estaba súper contenta, qué sé yo. Festejó. Allá arriba hay una botella de Chandon, ahí están con esa botella se festejó y ahí están las firmas en la etiqueta de todos los delegados de esa noche, pero fue una de las noches, la verdad, yo a la negra la he visto alegre,
muchas veces, pero ese día estuvo uno de los días más alegres, la vi, estaba... Celebraba esto, haberle tapado la boca a Clarín, porque fue... Una cosa, independientemente, la cantidad difiere, la gente del diario dice 74 despidos, entre los cuales está toda la sección de correctores, ustedes dicen 117... ¿Cuál es el número y por qué hay esta diferencia? La diferencia es que en la cuenta que hace la empresa no están los colaboradores ni los factureros. Uh-huh. Esa es la diferencia. Y la, esta, ¿había y, gente trabajando en negro en Clarín? Sí, sí, sí. Hace miles de años algunos. Parte de esta 140 que ellos dicen haber incorporado es solo blanqueo de situaciones de trabajadores en negro. Muy bien. Gracias por haber venido a todos ustedes. ¿Cómo comunicar despidos? Alejandra Brandolini, CEO de AVE Comunicaciones, firma esta nota. La bajada es: cuando se desvincula personal, se requiere ir más allá de la información. Hay que avanzar en el desarrollo de redes comunicacionales en dos dimensiones clave: una táctica y otra estratégica. Suplemento y Eco, domingo 3 de enero del 2010. Sí. Sí, tengo que opinar sobre esto.